Arratsaldeon da ongi etorriak. Herri musikaren txokoak bigarren kontzertua edo antolatzen duela, Badakizute aurten lau antolatu nahi ditugula. Ba, lehenengoa udaberriarekin koinzidituz edo aitzaki horrekin antolatua, bigarrena udako kontzertua gaur eta aurrekoa bezala eta espero dugu urrengoak bezala ere, ba, bi talde parte hartuko dutela. Alde batetik Euskal Herriko ordezkari talde bat, eta bestetik ba, Euskal Herriko kanpoko beste bat. Kasu honetan, ba, ordena izango da, emanaldiaren ordena izango da, aurretik kanpoko taldea ez urrutikoa, Kantabriatik etorri dira, Torrela begaldetik etorri dira. Bi talde bat eginik, ba, alde batetik Esteban Bolado, ba, rabelista parea beha, nik uste dut orain, ba, Kantabrian dagoen, ongi esana dagoen onena, baina onena ezpada onenetakoa bai. Eta, bueno, tresnaren bueno, indartze horrekin zer ikusia handia duena. Gero, bestalde batetik, ba, Kantabrian, Euskal Herrian galdua da, rabelisten historia bezala, Kantabrian konserbatzen dute bai rabela eta baita ere panderisten historia hori, pandereterak bizi-bizirik mantentzen dute. Eta horretarako, ba, gurekin dugu Virginia eta Beatriz, hauek biek kantatu eta panderoa jo ederki egiten dutela, eta berehala konturatuko zeate. Eta bigarren partean, ba, nik uste talde, ba, hori bai punteroa dela, ba, Euskal Herrian, dultzina munduan, hogeita munduan, ba, ospetsuenak, esango nuke, bai jatorriz eta bai izatez ere, Lizarrako gaiteroak gurekin izango ditugu. Orduan, besterik gabe, ba, emanaldiari hasiera emango diogu. Gozatu zazue, ba, musika honekin, gozatu zazue, ba, egunero entzuten den maravilla honekin. Eta beste alde batetik, esan behar dizuet, udazkeneko emanaldia ja antolatua daukagula, Urriak 19, larun batez, ospatuko degula. Euskal Herriko taldea izango dugula Baztango txistulariak, eta kanpotik ekarriko dugu Valentziatik Dolsaina eta Balet taldea, eta baita ere Valentzia aldean hemen trikitexia den bezala diatonikoa ere ezaguna da, eta Valentziako ba, diatoniko, akordi diatonikoen mostra ere izango degula. Ba, besterik gabe eskerrik asko zu etortzeagatik eta hori, ba, gozatu zazue herri musikarekin. Virginia, yo soy Esteban. Voy a empezar tocando una pieza del Valle de Campoo de Cantabria, que originalmente es una tonada de una mujer que se llamaba Pilar Ahumada, y yo la he transformado en una jota que se llama A lo pesado, es un ritmo de 3x4, a ver si les gusta. Thank you.
vamos a hacer ahora una pieza que es un romance del Valle de Poblaciones, que se llama El romance de la Marquesada. Thank you.
Ahora que se llama como el molino que muele.
que voy a hacer ahora son las jotas a lo pesado, que son unas coplas picantes. Espero que no le moleste a nadie. Esto es de lo más típico que se hace en el Valle de Poblaciones. Se trata de meterse con el cura, con las mujeres, con... vamos. Se conoce a la mujer si es mala.
Eso que estoy haciendo es cambiar la afinación, dependiendo de la canción. El grave se afina de varias maneras. Normalmente suele ser por cuartas, pero también puedes utilizar la quinta y hacer, por ejemplo, que los dos de los extremos te hagan el bordón cuando la melodía es con la del medio. Generalmente las afinaciones que tenemos son cuartas, quintas y octavas. Y entre ellas pues se mezclan. Por cuarta sería la afinación pues más ortodoxa que hay. Originalmente pues viene del Ravel de dos cuerdas que se toca por cuartas, entonces se le añadió una tercera cuerda. Y ahora cuatro pañuelos que vamos a tocar. Thank you.
Ahora van a hacer un dúo de panderetas, que es típico también tocar Jota y Pericote. Sí, Jota y Pericote. ¡Gracias!